Mucho saludo a ese público que comparte conmigo todos los sábados por aquí, por Teleisla Canal 7, tu programa edificante Revista 2000 Internacional. En este nuestro primer programa del año nos sentimos muy contentos porque ustedes nos dan la oportunidad una vez más de estar en el seno de su hogar y traer las informaciones más importantes de Puerto Rico, la República Dominicana y el mundo. Hoy vamos a hacer nuestro acostumbrado comentario. Las cosas comenzaron en términos de criminalidad donde mismo se quedaron el año pasado. Como ustedes pueden ver algunas primeras planas de algunos periódicos en donde se habla de la criminalidad rampante que había en el país. Hemos visto que estos primeros días del año, una vez más, la criminalidad ocupa las primeras planas de los periódicos. Pero sí, pudimos ver una toma de posesión de un nuevo gobernador aquí en Puerto Rico que viene ofreciéndole al país un montón de alternativas, dándole esperanza y comprometiéndose a hacer lo que haya que hacer para lograr que Puerto Rico se convierta en un país en donde haya menos criminalidad, más empleo, más vivienda, menos abuso contra la mujer y contra los niños. Vamos a ver si finalmente este gobierno puede cumplir con todo lo que le ha prometido al país. Sí, nos pudimos percatar en la toma de posesión del gobernador entrante Alejandro García Padilla de que la segunda figura más importante en el Partido Popular no estuvo presente en la toma de posesión. Y me refiero a Cos Alomar. Nos dimos a la tarea de preguntarle a alguno de los líderes más destacados del Partido Popular y en el transcurso del programa ustedes verán qué ellos comentaron y ustedes tendrán la oportunidad de hacer su propio juicio. Con este pequeño comentario, ahora vamos a ver qué tiene Marisa para nosotros. Saludo público de Revista 2000 Internacional. Bienvenidos sean ustedes a este nuevo programa en este nuevo año. Es un año más que celebramos en este tu programa edificante Revista 2000 Internacional. Como dije, se inicia un nuevo año, un año que traiga mucha esperanza para el pueblo de Puerto Rico y el mundo. Mañana se celebra el Día de los Reyes Magos y también Puerto Rico estrena nuevos líderes, como es el caso del electo actual gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, y también la alcaldesa actual electa, Carmen Yulín Cruz. Pues nosotros, en este tu programa edificante, traemos todos los detalles de lo concerniente a la recién toma de posesión del actual gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla. Pero ahora yo quiero también presentarle todas las personas que tuvimos la oportunidad de contactar y hablar con ellos en dicha ceremonia de elección o de inauguración del nuevo gobernador de Puerto Rico, como es el caso de la entrevista que le hiciéramos a la actual alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz. También tuvimos la oportunidad de hablar con el senador Juan Eugenio Hernández Mayoral. También hablamos con Edel Ortiz, quien es el comisionado del Partido Popular Democrático. También tuvimos la oportunidad de hablar con la dominicana y recién precandidata al Senado por San Juan, Claribel Martínez. Pues con estas y otras cosas más, venimos en este tu programa edificante, Revista 2000 Internacional. Ahora yo quiero que ustedes vean parte de lo que fue el discurso del actual gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla. Adelante, señor director. Han sido muchas las veces que con tesón hemos salido adelante al vivo, orgullosos, aprovechando los tiempos malos para sacudirnos como país y salir adelante, convertirnos en un país mejor. Cuando la Gran Depresión y dos terribles huracanes sembraron el hambre y el desamparo en nuestros pueblos y campos, fueron los puertorriqueños
No vino nadie a ayudar. Fueron los puertorriqueños y las puertorriqueñas los que quedaron sin techo y sin un bocado, los que abrieron nuevamente los surcos y esparcieron la semilla. Combatieron la desesperanza con trabajo, el desasosiego con voluntad, y no miraron atrás a lo que habían perdido, sino que a la nueva aurora que les anunciaba un tiempo nuevo, un tiempo noble, más noble que el perdido. Otro amanecer es posible. Otro resurgir es alcanzable. De entrada, tenemos que ser honestos. Si no somos honestos y transparentes, empezamos mal. Los problemas son muy, muy serios. No se puede minimizar los problemas. No se puede esconder. Ustedes los conocen. El país conoce los problemas. Ustedes los conocen mejor que nadie porque los padecen. Lo importante ahora no es venir a repetirles los problemas. Lo importante ahora no es venir a darle un discurso sobre los problemas, es que nos ocupemos en superarlos. Ante la caída de nuestros índices de crecimiento económico y desarrollo urbano, no es momento para refugiarnos en la pena a nosotros mismos. Ante esas estadísticas del crimen y la incertidumbre social, no nos encerremos tras las rejas de la indignación. Es hora de invertir, es hora de intervenir, de actuar, de producir soluciones, de ejercer liderazgo en la definición de las mejores rutas a las que aspira este pueblo. Hoy nos sentimos honrados de los dignatarios que nos visitan, dirigentes del hermano Caribe. Esos hermanos nuestros, que cuando Puerto Rico tenía necesidad, visitábamos su país y nos daban empleo y no se burlaban. Esos hermanos nuestros, que cuando Puerto Rico era más pobre que ellos, íbamos allá a buscar trabajo y nos daban trabajo y no hacían chistes de los puertorriqueños. En particular, mi abrazo solidario a mis hermanos de la República Dominicana. Bueno, y nosotros no nos conformamos con presentarle a ustedes un extracto de las cosas más importantes que Alejandro García Padilla le dijo al pueblo de Puerto Rico, sino que Marisa tuvo la oportunidad de dialogar con él. Veamos lo que hablaron. Honorable, su plan, su prioridad en su día cero de gobernador en Puerto Rico. Mira, hoy es un día de trabajo para nosotros. Ahora vamos a caminar hasta la fortaleza y vamos a iniciar las gestiones que incluyen empezar los trabajos para reconstruir a Puerto Rico y afianzar la relación de Puerto Rico con el resto del mundo. ¿Cuál es su mensaje para el pueblo puertorriqueño y para la comunidad dominicana residente en la isla que lo apoyó? Mira, esto es un país que cuando se une en solidaridad, cuando converge en la voluntad, es invencible. Tenemos unas grandes crisis, pero no son más grandes que la voluntad de este pueblo echar adelante. Y ese es mi mensaje para ellos y para los amigos, hermanos dominicanos que están aquí con nosotros. Vamos a converger también con ellos para que vivan en un mejor país. Muchas gracias y mucho éxito en su gestión. En la Avenida Galicia encontrará el colmado Placita de Dios. Tenemos productos dominicanos, chicharrones al estilo Villamella, salami de todas clases y una gran variedad en provisiones. Colmado Placita de Dios, abierto de lunes a domingo. Visítanos y conoce Moncho Metal, una empresa seria que contribuye con el ambiente. En Moncho Metal compramos metales no ferrosos, tales como acero inoxidable, aluminio, bronce, cobre, plomo, boards, compresores de neveras y motores eléctricos, entre otros. Moncho Metal, somos una empresa recicladora de metales. Pagamos los mejores precios del mercado y cumplimos con todas las leyes y reglamentos. Moncho Metal, tu única opción para la venta de metales. Si vas a viajar a la República Dominicana,
Rosa Travel. Rosa Travel es tu alternativa. Para Santo Domingo en el ferry en diciembre. Ven y reserva tu espacio hoy con vehículos y paga tu pasaje poco a poco. Eso solo lo puede hacer en Rosa Travel. Si quieres llegar en 40 minutos para Santo Domingo, ven y reserva tu espacio por avión solo en Rosa Travel. Pásala bien con tu familia en un resort todo incluido en estas Navidades. Ven y pregunta por nuestros packages en Boca Chica, Punta Cana. No te quedes, ven a Rosa Travel. Descubre el maravilloso mundo del buen comer visitando el restaurante Latin Star. Aquí encontrará la mejor cocina del mundo, variedad de platos, excelentes atenciones, los mejores precios y nuestra especialidad, churrasco a la plancha. Descubra el maravilloso mundo del buen comer en Latin Star, en el condado. Latin Star, sí. Venimos desde lejos para levantarte a ti. Si tú no te levantas, cantaremos siempre aquí. Amigos y amigas, es importante que si usted quiere bailar chévere de verdad, debe de ir a Otsaye por Bar en Puerto Nuevo. Allí usted podrá bailar y disfrutar de muchas cosas interesante, y si tiene mucho metal y este tipo de cosas en su casa, Moncho Metal se los compra al mejor precio del mercado. Así que lo dejen de pasar por allí para que ustedes tengan esa oportunidad. La honorable alcaldesa entrante, Carmen Yulín Cruz, estuvo en la toma de posesión del nuevo gobernante del país y Maritza tuvo la oportunidad de dialogar con ella. Veamos. ¿Qué opinión le merece el reciente mensaje del gobernador de Puerto Rico? Mira, primero comencé esta mañana junto al secretario de Estado recibiendo al presidente de la hermana República de Dominicana. Así es que nuestro agradecimiento siempre a los hermanos dominicanos que hacen de Puerto Rico su patria. Es un mensaje de esperanza, un mensaje de alianza, un mensaje de que las cosas no están bien, pero que trabajando juntos podemos construir ese Puerto Rico mejor. Un mensaje que va a recibir todo el apoyo en San Juan, porque así lo hemos predicado durante los 4 años que fui representante y los 7 meses de la campaña, de que las alianzas y las convergencias van a lograr una transformación en San Juan y un movimiento que va mucho más allá de las fronteras políticas y se convierte en un movimiento social de cambio y de generación de buena voluntad. Haciendo referencia a lo que usted dice de la comunidad dominicana, ¿cómo evalúa usted y qué esperanza tienen y van a ver en usted los residentes dominicanos en Puerto Rico? No, ciertamente un espíritu de colaboración que va desde mucho antes de yo ser candidata, cuando trabajé con la comunidad dominicana, cuando Sila María Calderón fue candidata a la alcaldía de San Juan. Hay un acuerdo de colaboración firmado, la gente puede ir a Facebook, Carmen Yulín Cruz Soto, y buscar ese acuerdo de colaboración con la comunidad dominicana, que incluye de inmediato rescindir el que tenga que esperar 5 años una persona para recibir cualquier servicio, no solamente los de emergencia, en los CDT y en el Hospital Municipal de San Juan, y con el acuerdo de que nadie se le va a pedir que nos demuestre que está legalmente en Puerto Rico, que es residente. Una enfermedad es una enfermedad y las madres dominicanas van a poder parir en el hospital municipal sin necesidad de que alguien les pregunte.